Ahorita lo que voy a hacer es una silla de montar para escaramuza. Entonces lo que voy a hacer va a ser la colchoneta que lleva antes de la silla. Lleva una colchoneta y yo la voy a hacer de este material. Me ayudo con un rodillo. La quiero hacer bien delgadita. Yo me ayudo con esta regla para ponerla bien derechita. Ya sé. Voy a hacer lo mismo de este lado. Así ya la voy a dejar lista. Pues miren. Le voy a hacer la silla y yo hago una bolita así, ¿verdad? Y le voy dando forma, pero antes separo como tres bracitos de la manera en que yo hago mi silla. Separo como tres bracitos, lo levanto, estos dos los levanto, ok. Lo levanto para arriba y sin dejar de darle la forma aquí redondeada, ok, tratando de que queden del mismo grosor estos dos, ¿okay? Porque ahí es donde va a ir la pierna de nuestra escaramuza. Entonces lo levantamos. Dejo como una coronita y sigo dándole la forma aquí abajo para que no se pierda la altura de la silla. Aquí este lo voy a dejar como para un lado sin dejar que se pierda, ¿verdad? Y aquí me voy a ayudar con lo que tenga redondito, ¿ves? Ok. Tengo aquí uno de los popotes que había hecho anteriormente. Y pues miren, yo estoy haciendo esto, que es donde va a ir el pie de la escaramuza. Y yo lo estoy haciendo así, de esta manera, con este popote de papel de promoción o de periódico. Y este solamente lo que voy a hacer, lo voy a envolver con el papel maché. Lo voy a ir embarrando, prácticamente envolviéndolo. Ya cuando yo lo envolví de esta manera, lo que hago para que se envuelva completamente y no quede ningún pedacito sin forrar, yo aquí lo tengo en plástico, que es el que he utilizado para todas mis cosas. Bueno, lo que yo hago es lo pongo aquí hasta la orilla y hago un poquito de presión con esta regla, con un palito o lo que tengan. Hago presión y luego aquí y luego por todos los lados, tratando de que se empareje lo más que se pueda. ¿Ves? Y así, de esta manera es que yo lo voy haciendo y subo esta parte así. Ya nada más cuando doble, trato de alisar aquí porque se puede partir. Una vez que ya tengo la medida que yo quiero, trato de hacer el cuadro haciendo este movimiento y ya lo dejo ahí
para que se seque, veas. Lo dejo aquí para que se seque y ya está listo. Bien, miren, esta que va a ser la parte donde va sentada la silla. Ya le hice aquí su línea donde le voy a partir cuando seque, ahorita no. Y lo que yo voy a hacer ahorita, le voy a marcar unas líneas que es donde yo le voy a hacer como si fueran las costuras de... como si fueran las costuras del piteado, ¿verdad? Así lo voy a dejar secando. Bien, aquí lo que voy a hacer, voy a pintar mis popotes de papel con un poquito de pintura y resistol. Le voy a poner resistol precisamente para que tenga más resistencia y no se rompa. Entonces, para eso yo le voy a poner resistol y le voy a poner en este papel. Revuelvo muy bien para que tenga resistencia una vez que ya los pinte, que tengan bastante resistencia, que no se rompan, que estén bien fuertes. Okay. Los pintamos uno por uno para que no se quede ninguno sin pintar, para que entren los canalitos, la pintura y el resistor. Ya después, cuando está hecho, se le retoca. Si algo se le quedó así sin pintar, pues se retoca un poquito, pero así ya está más bien. Pues miren, voy a pintar la parte que hice, ya la pegué, es como una letra U. Esta va a ir pegada aquí en esta parte. Entonces la voy a pintar para poderla pegar así, nada más la voy a pintar rapidito. No me acordaba que tenía que hacer esta pieza. Y bueno, pues ahorita vamos a hacerla rápido. Ya la dejamos aquí y vamos a comenzar con nuestra silla. La voy a pegar aquí, esta parte, en lo que le llaman el cobijón. Aquí lo voy a pegar y eso lo voy a pegar con silicón para que sea súper rápido. Trato de hacerlo más o menos en el centro, tratando de que sea en el centro. Una vez que hice esto, entonces verifico y ya casi está listo. Estas dos. Y bien, hice estos dos palitos de papel, como pueden darse cuenta. Y lo que voy a hacer en mi silla, los voy a... yo le hice un agujerito por aquí y otro por aquí, seguro se acuerdan. Bien, pues voy a meterlo ahí y le voy a dar vuelta por aquí, así, tratando de que queden igual, ¿cierto? De esta forma. Ahí voy a meter una de las argollas. Y justo yo le pegué aquí con silicón, justo ahí le voy a pegar estas. Voy a meter y le doy vuelta y pego con silicón caliente aquí. Pero lo voy a hacer primero, le voy a poner las eh,
Primero le voy a poner las correas donde van los. ¿Dónde dejé? Este. Yes. Aquí ya tengo este palito que lo hice igual de papel. Okay. Y aquí yo le voy a medir más o menos lo que yo necesito, que son creo que 3 pulgadas, y le voy a pegar aquí. ¿Ves? Le doy una vuelta, en vez de pegarlo así lo volteo y lo pego así, pero por debajo de la silla. ¿Ves? Ya que está ahí dentro, le doy la vuelta, pero primero le voy a poner una de estas cositas para que es donde meten el pie. Ahora sí, agarro y en vez de pegarlo así derechito, le doy una vuelta para que haga este efecto y inmediatamente esto se acomoda donde tiene que ir. Okay. Voy a pegar aquí para que vean. ¿Ves? Le puse ahí un poquitito de silicón para que se quede ahí quieto. ¿Ves? No sé si se puede observar. Entonces, ahora voy al otro lado y hago lo mismo, pero después vamos a retocar con un poquito de más pintura para que se vea más lindo. Entonces, ya estando esto aquí, vamos a ponerla del otro lado. Ya la tengo aquí la tirita. Ya. Recuérdense que el lado de adentro es el que va a quedar encima. Entonces más o menos vemos que pues que se parecen de tamaño. Y una vez que estamos seguros que sí es el tamaño que necesitamos, entonces vamos y hacemos lo mismo. Pegamos la correa aquí. ¿Ves? Vamos a darle vuelta que quede más o menos similar a la otra de largo. Y ya miren, aquí se despegó un poquito el papel, pero con esto pega rapidísimo. Entonces ahora vamos a pegarle esto muy bien. Quitamos el exceso de hilo y le pegamos así. Ahora vamos a pegarle el otro lado y lo vamos a hacer así igual, pero encima de este. ¿Okay? Vamos a meterlo aquí. Ojalá que se pueda observar. ¿Ves? Lo meto aquí y le doy vuelta y pego. Es lo mismo que el otro. Así está quedando. Ya esto está pegado. Ahorita lo que voy a hacer, le voy a pegar esta pieza y este va a ir aquí. ¿Okay? Aquí. Pero primero lo vamos a poner aquí por debajo de la silla y lo vamos a pasar por la argolla. ¿Ves? De esta manera le damos vuelta, lo metemos aquí también, le damos vuelta por adentro de la argolla y pegamos. ¿Okay? Para que quede así. Y listo. Vamos a pegar uno primero y después el otro. Okay. Y vamos a ver cómo va quedando. Esta es la silla de montar de la escaramuza. Aquí todavía le voy a retocar. Y así va quedando. Okay. Una vez así, voy a meterlo aquí por el lado más ancho y
voy a pegar. Ok. Así. Y pego. Lo recargo bien hacia atrás y pego. Así lo doblo y luego va a ir metido aquí adentro. Bien, miren lo que sigue. Pues es esto. Tengo esta otra argolla, que es del tamaño de la hebilla casi. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a pegar esto aquí. Ok, voy a pegarlo aquí, le voy a dar una vuelta. Y la voy a pegar aquí. Bien pegadita. Ahora voy a pegar otra del otro lado. Son del mismo tamaño las dos. Entonces le voy a dar la vuelta. Y voy a pegar igual. ¿Ok? Así. Doy la vuelta. La veo bien, que tenga la misma medida. Y pego. Hago un poquito de presión para que esto quede más o menos a la misma altura. Bien, entonces yo lo voy a pegar así, como un tipo, como mirando hacia arriba las tiritas, y voy a poner esta última aquí abajo. Doblo igual de la misma manera y pego. Así. Así mero. ¿Qué? Ahora esto va a ir conectado aquí. Precisamente aquí. Normalmente llevan aquí una hebilla, pero pues yo me voy a evitar esa fatiga de hacerle la hebilla y solamente la voy a pegar aquí, que es donde va el caballo. Ya les estaré mostrando el caballo. Y pues así va, miren. Esto va a ir para abajo de la pancita y aquí va a llevar otra correa, que es la que va a ir debajo de la de lo que es la pancita, y aquí se va a detener este. Así que bueno, vamos a continuar. Bien, pues miren, ya aquí está la silla. Aquí la voy a poner en este caballo, que es donde va a ir la silla. Entonces ya yo voy a poner esto aquí. Que yo voy a hacer es apegar estas partes del caballo. Las voy a pegar aquí. Lo último que voy a pegar es el cinto. Bien, yo lo voy a meter aquí en esta parte. Voy a doblar un poquito. Antes de pegar, verifico, pongo las dos igual. Okay. Pongo las dos partes igual, la meto aquí.
puedes quemar sin apretar tanto para que no se les vaya a romper de este lado. Tratar de hacer una rienda para mi caballo, y pues yo la voy a hacer muy sencilla. Con este alambre voy a hacer mi rienda y ojalá pues que me quede bien, al menos decente. Vamos, lo primero que yo voy a tratar de hacer es un lacito, que es cualquier lacito, lo pinté. Okay. Le voy a hacer, a poner en la mitad, justo en la mitad, le voy a hacer un nudito. Okay. Todavía está un poquito húmedo, lo acabo de pintar, así que le voy a hacer este nudito solamente para acomodar bien. Okay. Este nudito es la rienda, solo voy a dejar aquí para luego pegarlo donde va a ir. Okay. Entonces, vamos ahora a poner el bozal, o como se llame, que ni sé cómo se llama la verdad. Pero antes de eso, déjenme decirles que hice estos popotitos, que también son de papel de promoción. Los hice bien delgaditos, así como yo los hago siempre, con un palillo. Nada más que se despegan. Bien. Okay. Bueno, como les iba diciendo, este va a ir aquí, metido en este hoyito que le habíamos dejado. Ahí va a ir metido esta parte. Déjenmele. Ya le despinté, sí. Bueno, si después hay que retocarle algo, pues se lo retocamos. Pero ahorita vamos a darle vuelta nada más. Y vamos a quitarle este pedacito y vamos a pegar aquí un poquito de silicón.
y pegamos, hacemos un poquito de presión. Un segundo. Bien, miren, ya está posicionada donde va a ir. Ahora lo que voy a hacer, le voy a poner otra aquí. Perdón, no va así, va atrás de las dos orejitas.